Carla Luna y lo que le pidió a su abogado antes de morir. Gabriel Guajardo, abogado de Carla Luna, explica cómo están las cosas entre Américo Garza y sus hijas. Para evitar malos entendidos, problemas u otras situaciones al respecto a la situación legal entre Américo Garza y sus dos hijas, ambas concebidas con la fallecida Carla Luna, el abogado Gabriel Guajardo graba un video y lo sube a redes sociales. Él explicó lo siguiente en el video. Carla, en sus últimos días de vida me pidió que pugnara porque sus hijos siguieran manteniendo contacto entre ellos. Siempre los mantuvo así. Aclara que la familia de Carla Luna en ningún momento le ha negado el derecho a Américo. Reconocen que él tiene derecho de convivir con sus hijos y ese derecho no se ejerce de propia autoridad, sino en los tribunales. Américo quiso mantener la custodia material, la cual no tenía. Guajardo deja claro que el MP consideró la sustracción de menores y ante la falta de Carla Luna, la custodia material de los niños por ausencia de ella cae en los abuelos. Y dijo lo siguiente, y esa custodia material para ser revocada o modificada debe acudirse a tribunales. Así, el abogado dice claramente, aunque son sus hijas, la custodia no caía en él y la sustracción de las niñas sí fue ilegal.